Siempre quise ser un gángster. De los duros, de los que inspiran respeto, de los que tienen bolas para vivir al margen de la ley y hacer dinero fácil y abundante. No me quejo. He trabajado para peces gordos, traficantes, políticos. Siempre hay alguien que quiere deshacerse de alguien. Un trabajo limpio, cuando el negocio apesta. Nada de complicaciones, nada de sorpresas. Uno piensa que está listo para todo, hasta que un día... Tenía que liquidar a una de esas zorras que siempre se pasan de la raya. Eliminar toda evidencia. El cliente exigía discreción y limpieza. Regla número uno. Nunca abrir las puertas del pasado. Dejar la basura en su sitio. No apuntar al corazón equivocado. Sobre todo si ya nos adelantaron el cheque. ¿Cuál es la diferencia entre un pez gordo y uno chico? El tamaño de la billetera. Saber cubrirse las espaldas. Saber cubrir la billetera. El tamaño de la espalda. Aquel día dije cosas que no debí decir. Que seguía odiando ese perfume barato, el color de su rímel, y que aún la quería. Y claro, que el cabrón que había puesto precio a su cabeza se estaba equivocando. Ella dijo que quería empezar de cero, que ya lo había pensado todo. Siempre tuvo más vocación que yo para estos asuntos. Me enviaron para matarte. ¿Para matarme? Manuel Saucedo me envió a matarte. ¿Qué quieres hacer? No entiendo. Irnos. ¿Irnos? Sí. Donde sea. Vos encárgate de él. Y yo me encargo de la plata. Empezar de cero, lo que sea que eso signifique, huir, tener una vida normal, tranquila, pasar la página, eso mismo, empezar de cero. Pero ahora que lo recuerdo, nunca dijo que fuera conmigo. Hay algo que me hubiera gustado decirle. Nina, en este mundo no hay lugar para el remordimiento. No dudo que lo sientas, pero no te pongas a llorar.